Jurado, ¿le podría explicar a los participantes qué es lo que van a hacer en este primer reto? Claro que sí, Peláez. Para pasar un poco el trago amargo de la comida de ayer, nos vamos a endulzar con una riquísima crema de chantilly. Voy a hacer una cremita chantilly, pero que me quede bien. Vamos a prepararla. ¿Qué hago? Nunca en mi puritana vida he hecho chantilly. Nunca he preparado crema chantilly, pero soy el mejor. Bien dulce también. Como no todo puede ser color de rosa en este programa, ¿Por qué? Esta noche no les daremos la receta. ¿Y cómo miércoles voy a preparar esto? ¿Que me lo tomo? ¿Me echo la harina como fantasma? ¿Qué cosa? Ándale, pues. ¿Qué vamos a hacer? Les daremos unos tips. ¿Cómo podría salirles un poquito mejor esa crema de chantilly? ¿En serio? Igual está fácil, ¿no? Tenemos solamente dos ingredientes encima de nuestras estaciones. Está fácil. Así que, jurado, ustedes tienen unos tips para los participantes, ¿es correcto? Es correcto, pero antes ya como nos va a contar un poquito el origen de la crema, ¿no? Brevemente. La crema chantilly es una crema que se crea en el castillo de Chantilly, por el que era el mayordomo del duque de Chantilly. Estaba buscando hacer un merengue y como no habían claras, encontró crema y azúcar. Y al final un merengue es claras con azúcar. En este caso es crema de leche y azúcar impalpable, que al mezclarlo se forma la crema chantilly. Y ese es precisamente el tip que les vamos a dar. Van a coger los dos ingredientes que tienen ahí, que es el azúcar impalpable y la crema de leche. Los van a colocar en un bowl y con un batidor globo vamos a batir hasta lograr la consistencia deseada. ¿Verdad, Javier? Yo les voy a dar un consejo. ¿Esto liga o no liga? Y va a depender de ustedes, pero también puede que se les pase y se les corte, así que vamos a tener mucho cuidado en lograr el punto exacto. Debe emulsionarse. Y para la gente que no entiende, como yo en mi caso, mezclar dos fases, en este caso aire y grasa, que es lo que es la crema de leche. Por eso es que van a batir enérgicamente para inyectar aire a la preparación, formando capsulitas, globitos dentro de la crema. Al final la crema chantilly es eso, un montón de globitos de aire haciendo una crema montada. Escúcheme, ¿no? Una consulta, ¿solamente se va a utilizar estos dos ingredientes más nada? Sí, nada más. Tal más cual. Nada. Correcto. Muchas gracias. ¿Y las claras de huevo? ¿Para qué? Porque dijo claras de huevo, azúcar impalpable y crema de leche. Yo he estado apuntando todo. Chantilly no lleva huevo. ¿Dónde dijeron claras de huevo? En el castillo. Es importante tener presente que esta preparación será utilizada en el plato que elaboraremos posteriormente. Ah, entonces sí hay dos platos. ¿Otro plato entonces? Esto no es un plato. Esto no vale como un plato. Esto es parte, es un reto. Y lo van a usar para el siguiente plato, para el plato de verdad. Escúchame, una consulta más, por favor. La última, por favor, señor Vergara. Tiene más preguntas que los ingredientes que tiene encima de su estación. Eso no puede pasar. Es que no me quiero ir, señor Peláez. Muy bien, diga, por favor. Una consulta, ¿te va a usar azúcar o no? Tiene que usar los dos ingredientes que están en su estación y conseguir con eso. ¿Qué es lo que tienes ahí, Miguel? ¿Qué ingrediente tienes ahí? Eso es azúcar impalpable. Información importante, participantes. Para la preparación de esta crema de chantilly van a tener... Ojo, que es así, ¿ah? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, debe ser bien fácil porque son solo dos ingredientes. 10 minutos y sin batidora. Y la verdad, ya yo hago lo que me digan nomás, así que ya para adelante, si son 10 minutos, ya no importa. Ya. Van a tener que dejar los bowls listos encima de sus estaciones. Recuerden que el ganador o la ganadora de este primer reto tendrá... Lo de hoy... No tiene nombre, lo de nunca, hoy. Nunca he visto. Nunca te he visto, de verdad. Lo de hoy es un increíble beneficio que ni siquiera se lo imagina. ¿Y es importante la cantidad que hagamos? Sí, la cantidad, ¿cuál es? ¿Esta? ¿Esta? ¿O esta? Tamaño de bowl, creo que es una respuesta útil, ¿no? Ah, el bowl más grande. Muy bien, participantes. Buena suerte. Ya, está clarísimo. Más fácil no podría ser. Buena. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A batir! Vamos, 10 minutos, señores.
¿Se va poniendo poquito a poquito o...? Prefiero ser cautelosa, así que mejor voy paso a paso. A probar ese manjar. Participantes, recuerden que deben usar toda la crema que tienen encima de sus estaciones. Siento una matrona. ¿Qué está haciendo Corina? No entiendo. Está batiendo, me parece, la crema en la botella. Como si eso sumara algún tipo de beneficio. Aquí es una nueva técnica, pero no me está funcionando mucho, que digamos. La crema de leche está como el señor Javier. No cae bien. ¡Qué buena! ¿Sabrá rico? Ya me cansé. Interesante el método de extracción del señor Vergara. ¡No te portes mal! ¡No te portes mal! ¡Mal, mal, mal! ¡Vamos, Pelay! ¡Vamos, Pelay! ¡Vamos, Pelay! ¡Vamos, Pelay! Maestro, ya, como no puedo con la otra mano. Tengo miedo de echar todo y que se corte. ¡No quiero que se corte! Me gusta esa actitud. Enfocado, tranquilo, concentrado. Muy bien, Patricio. Ahora, ¿estará ligando? Déjenme batir. Lo que vamos a buscar nosotros es que tenga textura de pico duro. ¿Qué significa pico duro? Que cuando levantes el batidor, se levante un pico y se mantenga. Porque hay pico blando, que es el que cae. Entonces, cuando tienes pico duro, puedes llegar a voltearte el bol en la cabeza y no debería caerse, se debería quedar adentro. Eso estamos buscando de ellos. Pero si te pasas el pico duro, se corta y se vuelve mantequilla. ¡Ah, su madre! ¡Uf! Duele como la madre. ¿Pudieron poner una batidora? No pare, sigue. Pero ya me duele el brazo. Y encima lo tengo gangrenado con esto que me está apretando. Debí aceptar cuando me dijeron que haga brazos en el gimnasio. Jurado, ¿qué tan importante es la temperatura para hacer este reto? Muy importante. Si la crema está caliente o a temperatura ambiente, no va a montar bien. Necesita estar fría y sé que está bien fría ahorita. Por eso, eso que está haciendo Patricio no va a llevarlo a ningún lado. Y tampoco lo va a llevar a ningún lado coger el bol porque lo está calentando con su cuerpo. Dale. La otra. Eso. Dale. Aunque sea un poquito es mejor que nada. Ya. Ya cuando vas con la derecha descansada, con todo. Ay, ya. Exacto. Y vas probando ahí tu nivel de azúcar. Trata de inyectar aire. Ya, pero esa era la idea, ¿no? A ver. Sí. Falta. Tiene que estar duro, ¿eh? Hasta que sea un pico duro. No es broma, ya estoy cansada. Ah, estás avanzando bien, más rápido todavía, más. Descansa la mano, caballero. Cambia nomás. Caballero hermoso. Esto es cardio, señor. Caballeros hermosos, bellos, encantadores. Bueno, lo veo avanzado en realidad, ¿no? A ver, levántalo, así. ¿Ves? Pico blando todavía, métele un poco más. ¿Más de esto? No, más velocidad. Tienes que batir mucho y tienes poco tiempo en realidad para hacerlo manualmente. Solamente le falta un poquito más de fuerza. A ver, levántalo así. O sea, ¿así? No solamente esto, déjame ver esto. Ya casi estás, ¿ah? Mira, sí, sí. Es más, ya estaba bien, pero me falta. Lo estoy haciendo poquito a poquito para que no se corte. ¿Has usado toda la crema? No, estoy haciéndolo poco a poquito. Te sugiero ¿todo? Que lo eches todo de una vez porque se te puede cortar, si no. Sí. Ay, no sabía, pensé que. No te puedo decir nada más. Está bien. A ver, levanta. Muy líquido, muy líquido. Necesitas batir en círculos. Hasta que se te caiga el brazo. Y cuando se te caiga ese, pasas al otro. Ok. La idea es que quede duro. La idea es que en algún momento no lo hagas, pero que en algún momento puedas ponerte el bowl en la cabeza y la crema no caiga. Claro, si quieres estar. Esa es la consistencia. Va a quedar sólido, estructurado. Uh-huh. Ok. Lo,
que realmente necesitas es imprimir velocidad ahí. Y así, en círculos. No, no, en círculos. Si no, no va a ligar. Y esto es cardio, vas cambiando. Imagínate que estás en el gimnasio. Cuando te canses la mano derecha, con la mano izquierda. Para que descanses. Es la única forma. No, no, siempre círculos. Esto es una competencia de larga duración. Tiene que ser robótica. Jurado Rossinelli, ¿sabe cuánto tiempo le quedan los participantes? ¿Cuánto les queda? Participantes, les quedan solo 5 minutos. 5 minutos. ¿Cómo se me va a cortar? No voy a permitirlo. Hoy día me salvo como me salvo. ¡Ay, Jesús, María José! Fuerza los apus. Nunca está mal pedir energías. Así que un bailecito y un poquito de fuerzas a mis queridos apus. Corina, porfa, hazlo en la mesa, como una persona, como un cocinero profesional. Es que duele mucho el brazo. En el piso no, Corina. No está, no se ve bien, no es bueno para tu preparación. Todo mal en el piso. Todo lo hago mal, todo me sale mal. Ya me tienen harta ya. Quedan 2 minutos. 2 minutos. Se da una vuelta por toda la cocina. Participantes, quedan solo 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Aquí terminé de pagar todos mis pecados, ¿eh? Ya. Ahora sí ya no puedo más, ya. Participantes, empieza la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos atrás! Muy bien, participantes, bien batido. ¡Qué gusto da verlos batir! Increíble trabajo. Bueno, jurado, momento de ir a las estaciones de nuestros participantes y ver qué tal han batido ese bowl con crema y azúcar. De verdad que yo les auguro éxito, participantes. Buena suerte. Adelante. ¿Ves que está toda grumosa? Es porque se cortó. Ay, 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 parece que a Patricia se le cortó. Lo bueno es que esta vez no fue un dedo. Como un grumo ahí, se está separando la grasa de la caseína, que es el suero de la leche. ¿Te acuerdas que te dije que había que batir hasta un punto y no pasarse? Pero estaba el líquido. El azúcar está bien. Te pasaste. Pero batiste de más. Se está convirtiendo en mantequilla. Sí, no hay más que la mantequilla es el producto de la mantecación de la leche. Y lo que estás hecho es mantecar la crema de leche. Gracias, Patricia. Está cortada. Yo quiero probar el punto de azúcar nada más. Porque está cortada, evidentemente. A ella se le veía confiada, ¿no? Pero esa cara no es de que le quedó tan bien. Tienes que empezar de cero. Te pasaste, ¿no? ¿Cómo realizar? No, me olvidé que era el azúcar y pensé que era harina. Pero ese es un problema que puedes resolver una vez que empieces de nuevo, porque esto está cortado. Ojalá que haya más crema. Vas a tener que volver a hacer para el siguiente plato. Gracias, Milet. Para antes. Y haz todo de golpe. No lo hagas a poquito. También. Se pasó. Se cortó. Te pasaste, batiste mucho. No hay que olvidar que ella hizo todo lo posible para batir. Inclusive se fue hasta el piso.
¿Te acuerdas que dijimos que tenía que ensamblar y quedar firme? Estaba bien cuando... Muy dulce. Es pura azúcar. ¿La has probado? Sí. ¿No te parece muy dulce? Excesivamente dulce. Excesivamente dulce. No debí batir esos últimos 5 segundos. ¿Recuerdas cómo suena chantilly? Mucho más baja, ¿no? Ok. Gracias. Gracias, prima. Este reto me pareció agotador. Tú ya hiciste mantequilla, mira, está tomando hasta el color amarillo. ¿Te acuerdas que te dije que ya estabas llegando? Ahí le diste, perdón. Mira, acá está tu mantequilla ya. Yo no sabía eso. Está bien. Que no sé de esto. Te estoy enfrando, no sé de esto. Pero ahora ya aprendiste. Sí. Y vas a volverlo a hacer. ¿Se va a volver a hacer de nuevo? Sí, porque si no, no puedes hacer el siguiente plato. Y lo vas a hacer bien. ¿Qué, pero...? Atención al punto de azúcar. ¿Que mucho azúcar impalpable? Mucha azúcar. Mucha azúcar. Está muy dulce, pruébala. Está muy dulce. A ver, voy a probar acá. Vergara, no tienes palabra, Vergara. Sí, está un poco dulce. Gracias. La idea de esto es que sea una nube que se deshace en tu boca. Sí. Has hecho mantequilla. Gracias. ¿Qué? ¿Utilizaré un pan para comérmelo? No he tomado desayuno. ¿Alguien tiene un pan? ¡Pan! Está... Se ha pasado por un poquititito. Ya no la muevas más, ¿ah? Ya ni la mires. Por eso paré. No respires al costado. No, pero ya se pasó, ¿ah? Pero todo, esto es salvable. Pero ya se pasó. No la muevas más. Uy, veo al jurado satisfecho, ¿ah? El punto de azúcar está bueno. Es el que se quiere. Como te digo, ya saca el batidor y si la vas a manipular, utiliza una espátula. Pero ya no le metas más aire porque se corta. ¿Qué pasa cuando se corta para poder saber la Cuando se corta, que... la grasa se separa del agua. Ah. Ahí. O sea, acá es lo que está pasando es que la caseína, que es el suero de la leche... Correcto, claro. Se ha separado, o sea, bueno, tu compañero sobre todo, ¿no? Se ha separado notablemente y la grasa se ha ido para otro lado haciéndose pelotitas. ¿Y si sigo batiendo? Mantequilla. Mantequilla. Uh-huh. De hecho, estás en la puerta de la mantequilla. En la puerta del mantequilla. Estás ahí, o sea, pero sí te has pasado. No te claro. Sí te has pasado, pero no tanto como tus compañeros. Y... esto es salvable. Gracias, Patricio. Gracias, ustedes, Patricio. Usted, lo voy a dejar acá. No palabras. Me da la sensación de que nuestros participantes están más interesados por aprender. Y eso me gusta. El gran chef, cambiando vidas. Es una preparación súper simple, 2 ingredientes. Solamente había que lograr la textura prácticamente. Y bueno, que el dulzor no se pase. Creo que todos han fracasado. Pero uno ha fracasado por tan poco que tal vez sea el menos malo. Estoy de acuerdo. Yo también. Me gustó el sabor de esta persona de la que estamos hablando y las chicas a las que siempre les exigimos que suban el sazón y suban el azúcar y sal. Se fueron. Se excedieron, pero de largo. Se pasaron varios pueblos. Y hubo uno que hace una excelente mantequilla. Bueno, será fue el primero en llegar, pero es un tema de aprender, agarrarle el punto. Creo que es algo que todos podemos aprender y eso es lo bonito de estos programas. Sí, entonces tenemos un ganador. Estamos de acuerdo. Muy bien, participantes, el jurado ha tomado una decisión y además ha sido unánime. Jurado, impresiones generales sobre este primer reto y quién ha sido el ganador o ganadora. Bueno, una devolución general, ¿no? Porque ya les hemos ido hablando en cada una de las estaciones, es que se han pasado de batido, ¿no? A la mayoría se les ha cortado la crema y ahora tienen un inicio de mantequilla en sus bowls. Entonces, el ganador o ganadora de este primer reto, y por muy poco, es... Patricio. Bueno, al menos me siento bien porque ganó Patricio, que está cerca a Patricia. Ha sido el ganador del primer reto de la noche y por ende... serás el acreedor de un increíble beneficio. Pela, ¿eh? Dígame. Queríamos comentarles, como ustedes saben, habíamos dicho que había que guardar esta crema para la siguiente preparación, pero como no lo han logrado, a excepción de Patricio, lo van a tener que volver a preparar. Patricio, en tu caso, si tú deseas, lo vuelves a preparar o usas la que tienes. Pero hay que decir que la que tienes está apenas pasada. Si yo fuera tú, la haría de cero, sobre todo con lo que ya sé. Pero te queda ese comodín si es que te falta tiempo. Ah, bacán. Guárdala por si acaso. Film a piel, filmen a piel, no filmen encima, sino se filma tocando la crema y la guardas en el frío así. Muy bien, participante Suárez Vértiz.
para explicarle cuál es su beneficio, va a haber que explicarle primero cuál será el primer y único plato de esta noche.